En esta oportunidad vamos a escuchar a Adriana Salvatierra, quien se ha pronunciado sobre lo ocurrido el 26 de junio sobre el supuesto autogolpe. Mencionó que el pueblo hoy ya no cree en Lucho Arce. La falta de dólares le ha quitado funciones a la Asamblea Legislativa. La prórroga de estos automagistrados, ¿eh? Adriana Salvatierra ha dejado claro que estos magistrados prorrogados no se hubieran quedado en el cargo si no contarían con el respaldo de Lucho Arce. También mencionó que de acuerdo a una última encuesta, el 79% dice que el gobierno es un gobierno débil. Salvatierra cuestionó a Zúñiga, ya que estaba en el puesto 48. Era entre los últimos y aún así el presidente Lucho Arce pues es el responsable por haberlo ascendido y es más, lo ha ratificado como era su amigo, lo ha ratificado en el cargo cuando es arbitrario lo que hizo el presidente. Por eso hay mucha responsabilidad en Lucho Arce. Él no puede echarle la culpa ahora a tercero porque él ascendió cuando todos reclamaban que era ilegal, él lo hizo sin interesarle a los demás militares, cuando debería solamente tener un año el cargo, lo ha ratificado, también es arbitrario, entonces juegan básquetbol juntos, entonces uno no puede dudar pues, de la gran amistad que tiene Lucho Arce con Zúñiga, y ahora salen con esto del golpe de estado, vamos a escuchar pasajes de esta nota. Decíamos con muchos compañeros, más allá de la discusión de golpe, autogolpe, yo creo que lo importante es entender que existen dudas razonables sobre lo que sucedió el 26 de junio. Y esas dudas razonables merecen una investigación transparente, pública e imparcial. Pero siempre vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pueden existir dudas sobre algo? ¿Qué es lo que genera dudas en la opinión pública respecto a algo que aparentemente sería tan contundente como un tanque militar rompiendo la puerta de Palacio? Porque esa es la imagen con la que se vendió que estaríamos frente a un supuesto golpe de Estado. Pero ¿por qué al día siguiente de los acontecimientos en diferentes medios de comunicación, la agenda principal no viene a ser la continuidad de las investigaciones, sino el impacto que esto genera principalmente en la economía? Y es que hay tanta falta de credibilidad en el gobierno nacional que inmediatamente lo sucedido ni siquiera termina de impactar en la conciencia de las personas que en menos de 24 horas ya los temas siguientes empiezan a agendarse con mayor velocidad. ¿Por qué hay falta de credibilidad de la gente en el gobierno nacional? Porque en un contexto de crisis económica nosotros no tenemos un gobierno que honestamente reconozca la crisis, honestamente reconozca que esta crisis ya afecta a los bolsillos de las familias, sino que continúa en un negacionismo constante, donde acusa que el responsable de la escasez de dólares y combustibles es principalmente el especulador, el ciudadano especulador, donde además carece de credibilidad porque ha conducido un proceso de desinstitucionalización dentro de la Asamblea Legislativa, al limarle las competencias a la Asamblea Legislativa y al sostener esta prórroga de magistrados. Porque aquí quiero puntualizar en algo. A veces nosotros hablamos de los autoprorrogados cuando la responsabilidad exclusiva de esa arbitrariedad estuviera en los magistrados. Pero hay un actor político fundamental que sostiene esa prórroga y está absolutamente solo en esa defensa, y es el gobierno nacional. Los magistrados no se hubieran prorrogado en el cargo si no hubieran tenido el respaldo y el ánimo del gobierno nacional en efectivizar esa tarea. Ningún otro actor político del país está defendiendo esa prórroga ilegal e inconstitucional de los magistrados. Entonces, en ese escenario de falta de credibilidad y desinstitucionalización del país, nos encontramos frente a un gobierno débil. Hace poco salía una encuesta de la empresa Diagnosis, que justo la tengo en mis manos, que estableció
Adriana, tenemos dificultad con el audio, creo que se nos fue, por favor. Perdón. Ahora sí. Sí, la empresa Diagnosis entre el 22 y el 23 de junio levantó un conjunto de preguntas a la ciudadanía. Y entre esas preguntas le consultaba a la gente, según su opinión, ¿el gobierno del presidente Arce es fuerte o es débil? 69, casi 70% de los consultados creen que el gobierno es débil o muy débil. Solo el 9% de los consultados cree que el gobierno es fuerte. Y este es un dato tremendo, porque pone en evidencia que 2, 3 días antes de esta asonada militar en Plaza Murillo, la gente estaba creyendo que el gobierno era débil. Punto. Yo no sé si pararte frente a un militar, tocar la ventana del tanque, grabar un vivo en medio de los acontecimientos, generar escenas casi cinematográficas de todo, contribuyó efectivamente a los relatos de que el presidente se quitó el chaleco antibalas, contribuyó efectivamente a mejorar la imagen que toda la gente percibe del gobierno, que es un gobierno débil. 70% de los consultados afirma eso. Pero además, frente a un gobierno débil, y ante esa constante instalación de la retórica por parte del gobierno de que se pretendía un acortamiento del mandato. Ah, perdón, sobre esto. Entre quienes consideran débil al gobierno, el 50% de las personas que apoyan la gestión de Luis Arce continúan considerándolo un gobierno débil. Ahora, la siguiente consulta era si creía que existía algún plan para cortar el mandato de Arce. Y la verdad que el 56% de la gente dice, no existe ningún plan. Cuando le preguntan, dice, ¿usted cree que es probable que se acorte el mandato de Arce? El 58% dice que es poco probable. Y le dicen, ¿estaría de acuerdo en acortar el mandato de Arce? Y el 55% le dice no. ¿Qué quiere decir estas cifras, desde mi entender? Estas cifras son, estamos en una crisis económica, no necesitamos más conflictos en este país, termine su mandato y retírese. Creo que esa es la consigna principal de todos. Termine su mandato democrático y entregue la presidencia en manos de alguien en quien los bolivianos realmente confíen, que tenga la fortaleza suficiente para asumir los desafíos del país y que tenga la responsabilidad suficiente para dirigir el destino del país con miras a recuperar la economía. Porque además el principal problema del gobierno es que todos votamos para que Bolivia se recupere de la crisis económica del 2020. Y la verdad que esos resultados no se cumplieron, con un negacionismo absoluto del gobierno. Pero ya al tercer, cuarto año de mandato, cuando la gente pasó el 2021, pasó el 2022, pasó el 2023, y no se resuelven los problemas económicos estructurales de este país, la gente pasó a creer en más del 60% que el gobierno no tiene forma de arreglar este conflicto, que el gobierno no tiene la capacidad de arreglar este problema económico. Entonces, todo esto incide en el contexto de este relato que establece el gobierno nacional de intentar instalar que existió un golpe de Estado. Porque antes de eso existía una falta de credibilidad, existía una desinstitucionalización, la imagen de un gobierno débil, incluso dentro de su propio electorado. Pero además, la sensación de que es mentira que se pretenda cortar el mandato en este país, nadie lo cree. Entonces, claro, eso se nutre de un conjunto de elementos y observaciones que hacen las personas, lo sucedido el 26 de julio, que por supuesto generan dudas, y dudas razonables. Como un tanque militar, ya sabía, se supone que desde las 9 de la mañana sabían que existían movimientos extraños en 2 unidades militares. ¿Cómo el tanque puede subir hasta la Plaza Murillo sin encontrar oposición alguna? Sin encontrar siquiera
una sodita, una pitita de contención, sin encontrar siquiera una patrulla policial. ¿Cómo pueden desplegarse unidades militares y cómo puede existir esa re reacción de las autoridades nacionales? Que se libra con absoluta irresponsabilidad disfrazándose hoy de heroísmo. Y yo creo que hay muchos elementos que, más allá de lo subjetivo que se pueda decir al respecto, que merecen una investigación imparcial. Y esa investigación imparcial lamentablemente no puede estar al lado o no puede estar, no puede ser realizada por una justicia que realiza, que confecciona sentencias a medida, que expide sentencias a la carta. No puede ser llevada adelante por una justicia que le debe su continuidad inconstitucional e ilegal a un gobierno que avaló la autoprórroga. Hay favores políticos pendientes entre la justicia y el gobierno nacional, y eso vacía el principio de imparcialidad con lo cual, con el cual se debería enfrentar una investigación judicial. Entonces, yo creo que es difícil encontrar imparcialidad en las actuales investigaciones. Y hay intentos, además, deliberados de involucrar al compañero Evo en los acontecimientos. Yo solo voy a repetir algo que él ya dijo en diferentes programas y en sus redes sociales, que es, desde el 2021, él advirtió sobre los movimientos de Zúñiga, siguiendo y haciendo uso de la inteligencia militar, de los servicios de inteligencia militar, no de la sabiduría, sino de los servicios de inteligencia militar, para perseguir dirigentes, autoridades nacionales, abusando del poder político delegado, con denuncias de corrupción de más de 7, del desvío de 7 millones de bolivianos de los bonos sociales, Juancito Pinto principalmente, más de 8 denuncias vinculadas a casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Y con todos estos antecedentes en mano, el gobierno nacional decidió deliberadamente sostener el ascenso de coronel a general, pese a que el general Zúñiga era el número 48 de 65 miembros de la promoción de aquel rango militar. Con eso y todo, con todas esas observaciones sobre su carrera, sobre su desempeño profesional, aún así el gobierno insistió en ascenderlo a general, lo nombró comandante, porque esa es una atribución específica del presidente del Estado, y lo ratificó en el cargo. Y todo eso lo hizo no solo por la amistad estrecha que todos conocemos por diferentes medios de comunicación que existía entre el presidente Arce y Zúñiga. Lo hizo sobre todo porque Zúñiga era la garantía de un ataque constante de Evo Morales. Y las decisiones que toma el gobierno hoy no están basadas en atender la crisis económica, sino fundamentalmente están basadas en sostener el antagonismo contra Evo Morales basado en el abuso judicial, en el abuso de los aparatos represivos del Estado y en el impedimento de que sea el pueblo el que dirima finalmente las diferencias políticas. Eso es lo que sostuvo a Zúñiga, pese a que Zúñiga se paseaba por los medios de comunicación amenazando con detener a Evo Morales. El odio sobre Evo Morales que el gobierno tuvo fue capaz de hacer, de sostener ilegalmente a un hombre que estaba dispuesto a abusar del poder. Un hombre tremendamente peligroso. Entonces, es bastante difícil creer que no existe un grado de responsabilidad sobre lo sucedido en las actuales autoridades del Estado. Fueron los contra Evo Morales, los contra el pueblo finalmente, los que alimentaron este monstruo que finalmente estuvo dispuesto a romper las puertas de Palacio. Yo no sé si fue un show, si fue un autogolpe o si fue genuinamente un golpe. Lo que sí sé es que hay dudas razonables sobre lo que sucedió, que debería existir una investigación imparcial y que las motivaciones políticas del gobierno deberían ser puestas para lograr finalmente recuperar la institucionalidad y reconducir los destinos del país.